están, amigos? Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella. Amigos, en un país que está pasando por un proceso de renovación, por llamarlo de alguna manera, no es de extrañar ni para sorprenderse que el transporte público también se haya visto afectado. Y es que ante la escasez de repuestos y los altos costos de mantenimiento, muchos vehículos están paralizados, no están prestando servicios comerciales. Ah, ya colgaron. Y cada día se suman más y más vehículos a un paro indefinidamente indefinido. Y ante este panorama y la necesidad de los ciudadanos de movilizarse, han surgido en Venezuela unos medios de transporte para nada convencionales. Pero ya no les cuento más y vean con sus propios ojos cómo está actualmente el transporte público en Venezuela. Venezuela, un país donde lo ordinario se ha vuelto extraordinario, donde cada día que pasa es una constante batalla de supervivencia. Y el transporte público no es indiferente a la situación particular reinante en el país, donde movilizarse se ha convertido en un suplicio. Bueno, ahorita en Venezuela estamos pasando una crisis que no se consigue camionetas de ningún tipo ni ninguna unidad. Yo vivo por la vía de la Colonia y soy de Sarayauta. Allá las camionetas no están trabajando, o sea, no hay ningún tipo, ni pirata ni normal. Aquí no hay carro, los pasajes lo aumentan todos los días, imagínate tú, cómo no hace para ir. Tengo como 4 horas aquí, no hay carro para San Juan. Y a veces se congestiona tanto que tenemos que agarrar unidades que no conocemos, no sabemos quiénes son los que la transportan, la manejan, y el transporte es pésimo, pues. O sea, no sabemos en qué vehículo nos vamos a montar o cómo nos vamos a venir, pidiendo colas que llegue aquí al terminal. El deterioro del transporte es un resumen casi perfecto de los múltiples efectos de la crisis que vive el país, porque en él convergen la falta de dinero en efectivo, el estado de los servicios públicos y la imposibilidad de reparar un vehículo. Bueno, mira, la situación que estamos atravesando todo aquel, con la falta de repuesto más que todo, es lo primordial, caucho, lubricante, y que uno como transportista, tú sacas la cuenta a final de mes y no te da, porque una paila de aceite todos los días sube, no hay un control de precio, entonces tú no le puedes subir pasaje a un pasajero todos los días porque el salario mínimo está demasiado por piso, y entonces eso hace la contra, pues, de lo que está pasando y lo que ustedes ven en el terminal. Esto es una desidia, ¿verdad? Aquí, mira, nosotros tenemos un aceite, nos estamos comprando en 400 millones. Un caucho en 600 millones, o sea, no nos da. Por eso es que la ausencia de tantos autobuses, ¿me entiendes? Porque no nos da. Pongamos el pasaje que pongamos, no nos va a dar más nunca. ¿Por qué? Porque hoy compramos un aceite en 400 millones, mañana lo ponen en 600, y así sucesivamente, todos los días suben las cosas. El transporte ahorita, los dueños de carro están un poquito pesados porque no quieren sacar los carros a trabajar porque no da la base para mantener un carro ahorita. Nadie gana para lo que gastamos. Todos los días son precios diferentes, no hay un control de precios, y bueno, la ausencia de todos estos autobuses es motores dañados, caucho, aceite. Y que bueno, lamentablemente el gobierno dice que nos subsidia, pero nos deja una paila de aceite cada 4 meses. ¿Cómo mueves tú un autobús cada 4 meses con una paila de aceite? El autobús no es nada más aceite, es motores, transmisión, son muchos repuestos. Malísimo, uno pasa mucho trabajo. Imagínate que para uno a salir a trabajar tiene que caminar bastante, más con él. Yo trabajo en los teques, me tengo que parar a las 4 de la mañana y esperar que alguien salga para no salir tan oscuro por la inseguridad, que también es un peligro. Entonces espero un transporte, si no viene sigo caminando hasta que pase uno. Con él, ahorita voy para los teques, el terminal de Cagua, porque yo vivo en Cagua. No hay transporte para los teques. Esperé como una hora esperando para venirme para acá, para la Victoria. Y aparte de eso, el incremento del pasaje, que es una cosa increíble. Todos los días aumenta. O sea, que prácticamente no hay quien genere un orden, unas ordenanzas. Y aparte de eso, que nadie las respeta. Yo, por ejemplo, no soy asidua al transporte hacia Maracay, pero la semana pasada viajé y era un pasaje a 40. Ahorita me estoy informando y son 50. Aparte de todo lo que tú tienes que hacer, la cola en los bancos para obtener el
de efectivo. Entonces ahorita agarré un número para ir para los teques. ¿Un número? Un número. Ahora en Venezuela se agarra el número para el transporte. Un número, mira, voy para los teques. Imagínate tú. ¿Cómo se sintió usted cuando le dieron ese número? Ah, bueno, eso es deprimente, mami. Que estoy esperando, es deprimente. Entonces pregunté que como a qué hora llega, me dijeron que tengo que esperar como una hora o dos horas porque está en los teques. Y parece que hay uno solo, tengo que esperar a que vaya y vuelvo otra vez. Entonces, verdad que es una cosa increíble, pues. Entonces uno se siente de manos atadas y no puedes hacer nada, porque ¿qué vas a hacer? Tienes que, necesitas el servicio y tienes que buscar la manera de hacer la diligencia, pues. El colapso del transporte público obliga a los usuarios a hacer grandes colas para montarse en los buses. Entra la gente hasta que no cabe una aguja. Incluso se forman peleas por ver quién va colgando en la puerta y quién se queda en tierra. Este hecho obliga a los usuarios a subirse en vehículos no aptos para el traslado de personas. Y con ello me refiero a los camiones, que son conocidos popularmente entre los venezolanos como las perreras o los recogelocos. Saque sus propias conclusiones de por qué son llamados de esta manera. Flaca, esa es la única alternativa que tiene la gente actual ahorita para trasladarse a su lugar de trabajo y como te digo, poder llegar a su casa y cumplir con su trabajo. Solamente al ver las unidades de transporte improvisadas, así como los camiones, que uno ve las personas allí totalmente desprotegidas, que Dios quiera que no haya un accidente, esos son los primeros que van a salir lesionadas. Agarrándose uno y otro como te hace más vivo, tumba el otro. Es un peligro, uno se monta porque no tiene dónde venirse, pero las barandas y cosas así, eso es un peligro. Cada persona por lo menos que yo veo de tercera edad que se monta en esos carros, tan propenso a sufrir más todavía la columna, por lo menos desviación y cosas así, porque son personas adultas mayor que no pueden hacer esos esfuerzos de levantar una pierna y alzarla a una altura de 80 centímetros. Al riesgo, ¿verdad? Porque nosotros como líneas organizadas tenemos un seguro que se llama seguro ocupante, que sin esto no podemos circular, pero los autobuses, los camiones sin ningún tipo de seguro, ellos sí circulan, entonces corren más riesgo de accidentes y bueno, de gente salir lesionada a la hora de un accidente, ni Dios lo quiera. Pero como dicen aquí en Venezuela, eso es lo que hay, y la gente tiene que saber que montarse en un transporte que no es adecuado para un transporte público, sabe todos los riesgos que está padeciendo, todo, se mojan. Sí, claro. Completo, que iba a ser montarme y mojarme y llegar al sitio, a mi destino. ¿Se han mojado en esos camiones? Bastante. Si hay un accidente tienen más probabilidades de salir más lesionado que con un autobús. ¿Usted se ha montado en los camiones que están trabajando actualmente? Sí, me he montado. Vale. Con miedo, pero me he montado. Ay, no, mami. Ay, no me monto yo. Primero porque es peligroso y siento que parezco un ganado ahí montada. Imagínate para montarme, para después bajarme. ¿Y se ha mojado ahí? No, todavía no me he mojado. ¿Y a usted le ha tocado montarse en esos camiones? Pero con miedo, es propenso a que se vaya a salir una baranda. Es peligroso, pues. No hay casi carro y esos son los únicos vehículos que casi quedan. Los poquitos que quedan. Thank you.
yo desconocía totalmente que una línea de transporte venezolana estuviera repartiendo números para poder abordar un autobús. De verdad que eso me sorprendió muchísimo, por no decir que me indignó. Y este hecho deja en evidencia que abordar una unidad de transporte público en Venezuela es toda una odisea que ni Homero toleraría. Debes invertir unas cuantas horas pies, y cuando aparece un bus debes prepararte para dar y recibir empujones acompañados de golpes. Y en este sentido no hay discriminación alguna, amigos. Adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres con niños, personas con limitaciones, todos son tratados por igual. Nadie se salva de llevar y dar golpes. Y una vez dentro del bus todo es muestra de cariño, y todo gracias al doble pasillo. Espalda con espalda, hombros con pecho, y no te descuides que te asaltan. Esto también ocurre en los vehículos no aptos para el transporte público, donde montarse o bajarse es un verdadero desafío. Es ley inquebrantable trasladarse en un camión y salir con un golpazo. Si no te das un golpe embarcando o desembarcando, te lo aseguro que durante el recorrido te lo darás. Pero, estos camiones actualmente nos están sacando la pata del barro. Y lamentablemente han ocurrido accidentes donde han fallecido algunos venezolanos. Y los gobernantes venezolanos no son indiferentes ante esta situación. Su solución ante la decadencia del transporte público fue habilitar más camiones. No autobuses, no, sino camiones. Pero no cualquier camión, sino uno pintado con unos asientos más duros que el corazón de mi ex y con el imprescindible logo de la misión transporte. Sin duda, amigos, es todo un lujazo de transporte público. Sinceramente, gracias por pensar en el pueblo literalmente de a pie en Venezuela. En conclusión, es increíble que en un país donde sale más barato bañarse con gasolina que con agua, los vehículos estén desapareciendo. Pero gracias al ingenio del venezolano en estos tiempos de transición, estamos logrando sobrevivir. Bueno, amigos, y muchísimas gracias a Frank, que me ha estado ayudando a grabar y además me prestó su teléfono. Y esto fue todo por este video. Espero que te haya encantado. Si fue así, no olvides regalarme una manito arriba y además puedes compartir este video con todos tus amigos. Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas como Maribella o amor. Estaría encantadísima de verte por allá. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Y además no olvides activar la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en la próxima.